Buenas noches, gracias a los que estén. Yo estoy sin anteojos, no veo mucho. A los que se vayan sumando, acá estamos tratando de llevar adelante las cosas a pesar de esta deformidad regional y mundial, y tratando de que no se lleve puestas nuestros afectos, nuestras pasiones, trabajos, proyectos. Así que bueno, no los quiero aburrir, es una breve charla donde les quiero contar brevemente un par de cosas a raíz de la salida de este álbum, que en mi caso tiene varias connotaciones muy lindas que las quería transmitir. Y hacer unos agradecimientos, contar de paso dónde se va a poder, dónde se puede escuchar y dónde se va a poder escuchar, y bueno, y la cocina de todo esto. Me gusta siempre decir que más a esta altura de mi vida, siempre fue así, pero más a medida que pasa el tiempo, aparte de uno siempre trata de juntarse con gente que se siente identificado en lo que hace, le gusta a la gente talentosa y demás. Pero hay una condición que es sine qua non. No me junto en ningún proyecto con alguien que, aparte de sus talentos, de ahí que uno lo haga o no por los tiempos es otra cosa, pero una condición fundamental tiene que ser alguien con el que yo o con la que yo me juntaría un rato a comer una pizza y hablar de cualquier cosa y pasarla bien. Si no está ese factor humano, hay un condimento de la música que ya no me interesa demasiado compartir. Así que para mí es un placer enorme porque todos los músicos participaron, algunos son amigos de décadas, digamos, lo dejo ahí, porque si no delata demasiado tiempo, ya saben de quiénes estoy hablando, y algunos son amigos recientes, otras son artistas que conocí hace muy poco, pero aparte de unos talentos enormes, grandes personas, y eso para mí es un motivo adicional que yo sé que suena medio esotérico, pero hace que la música suene mejor también, porque uno se conecta de otra manera y son todes grandes personas, y eso para mí es fundamental. Y bueno, esto nació un poco de... Yo hay cosas que realmente no las... A veces las planifico, a veces no. Originalmente iba a grabar dos temas, dos canciones como para... a modo de singles, para subirlas como se hace hoy en día, un poco complementarias del álbum que había sacado hace un par de años, que se llama Sudeste, que contenía dos, en medio de un formato instrumental, contenía dos canciones. Y andaba un poco entusiasmado con eso, y bueno, empecé a laburar en eso, y cuando me quise acordar, se empezó a generar material, y sin darme cuenta, sobre la marcha lo empecé a producir y a llamar a mis amigos viejos, más recientes y nuevos. Un aspecto fundamental, por ejemplo, bueno, voy resumiendo. Trabajé mucho en Groovy Rec, que es el estudio de mi querido amigo Mariano Dios, que está en Castelar. El que no lo conoce se lo recomiendo por dos factores: el factor técnico y humano. Mariano es un tipo, el que lo conoce sabe que estoy hablando, humanamente de esos tipos que no difíciles de encontrar. Y de lo mejor como persona. Y técnicamente tiene la capacidad que, aparte de baterista, él es músico en serio, porque es multiinstrumentista, canta. Entonces, no es como trabajar con un
grabar con alguien común. Y nosotros también, aparte de lo vemos hace años, tenemos un proyecto, integramos un proyecto que se llama Sólidos Terrestres, donde además laburamos canciones y el estudio de él funciona como nuestra sala, entonces como es el hábitat natural. Así que de paso, paso el primer agradecimiento de la noche y el primer chivo en un punto. Un agradecimiento muy especial para Mariano y cuenten con él para todo lo que sea servicios de grabación, producción, de instrumentos, de voces, etc. Lo pueden contactar a él directamente o a través mío. Bueno, y después en cuanto a producción, directamente me planteé hacer el disco que todos los temas se puede tocar, están hechos en contexto eléctrico, con sintetizadores, con guitarras, qué sé yo, pero están originados desde la cosa minimalista. O sea, se pueden tocar en una guitarra, en un piano. De hecho, estoy armando, no lo terminé todavía por cuestiones de tiempo, el songbook con todas las partituras, cifrado, las letras, como un librito. Y bueno, el álbum tiene como una especie de viaje. Empieza de más eléctrico y con. Es un poco un compendio de todas las cosas que me gustan en formato canción, de las influencias más rhythm and blues, rock, que son cosas con las que me he criado, hasta cosas que también yo oía de chico todo el tiempo por mi entorno, que tiene que ver más con la cosa sudamericana, folclórica, esos paisajes. O sea, el disco empieza de más eléctrico y más grubero, por decirlo de alguna manera, y va transcurriendo hasta transformarse en más sudamericano y minimalista. Y casi acústico. Así que bueno, voy hablando. Esto de la cuarentena también nos agarró por sorpresa, porque esto a mí me hubiese gustado hacerlo de manera más formal, con alguna, dentro de las cuestiones de tiempo que nos atañe a todos, el arte de combinar agendas, hacerlo en algún lugar, con de los artistas que participaron, con el que pudiese venir, pero bueno, esto nos agarró todo por sorpresa. Incluso esto que voy a hacer ahora, este paneo, me gustaría hacerlo con mejor audio, pero bueno, el que quiere está el playlist en YouTube, si buscan Javier García Words, si quieren el ejemplo, poco lo pueden seguir en tiempo real, con mejor audio de su casa. Pero arranco así como para hacerlo ágil. Y de paso, porque lo que más me interesa también es nombrar a los artistas que participaron, que eso es muy importante para mí. Este primer track con el que abre llama Formas. Es como les decía, abre ya con una influencia más rhythm and blues. Y acá ya está la primera satisfacción para mí. En este tema participa Silvia Aramayo, que es una cantante que adoro, la conozco hace mil años, pero nunca había tenido oportunidad de hacer nada. Y cuando es un tema que hice, no sé, ni lo tenía planificado y lo fui haciendo a medida que fui armando todo esto. Y bueno, y lo estaba haciendo y dije, cómo me encantaría que lo cante Silvia esto. Y bueno, y es una divina, se prendió al toque, una genia. Escuchen los discos de ella, que pueden encontrar por todos lados, en la plataforma, o conectarse para pedirle los CDs. Es una cantante tremenda, compositora,
pianista, tecladista. Y también es un esquema sencillo de por ahí cierta influencia de qué sé yo, de músicas como Steely Dan, con un formato, especie de riff armónico que tiene pregunta y respuesta. Se va un estribillo, bueno, pero es simple, o sea, todo lo que está en el disco suena en una guitarra o en un piano. Y en este tema participa Managinard, que es un tremendo baterista, más joven que yo, por supuesto, con quien últimamente venimos tocando en un proyecto que se llama Stomp, así de música más de raíz negra. Y justamente en este tema toca Guido Martínez, que con Mana compartimos un proyecto. Ese proyecto. Mana es un tipazo. Voy a caer en la redundancia porque ya les digo, todos los participantes son grandes personas, son tipos que adoro. Mana es un músico, el trato personal, no sé, hace 2 años. Y este último año nos vemos más seguido. Y Guido Martínez, no sé, nos conocemos desde hace, no sé, 20 años. Y nos cruzamos, pero casi no habíamos hecho nada juntos, salvo, si no me falla la memoria, en mi disco anterior vino a tocar el contrabajo en un tema que me morí con una maestría tremenda, tocó en un tango. Así que bueno, fue una alegría. Y en este tema también toca Hernán Barone, que es un amigo mío, joven también, un gran pianista, pianista y también con la cultura de tecladista, porque le gusta meterse a perillear y todas esas cosas que a mí también me gustan. Y Hernán, con Hernán también compartimos, tocamos juntos en Sólidos Terrestres. Así que, bueno, ese tema. Ese es el personal. Está Silvita Aramayo en voz, Guido, que Guido grabó acá en casa, grabamos acá en casa los bajos de Guido, alinea, para el que le interese, mediante un pedal booster de guitarra que a la vez funcionó como a modo de pre para darle el color y nada más. Las guitarras eléctricas las grabé todas acá en casa. Igual que los teclados, y esta Mana. Y Hernán, el piano y el órgano en el estudio de él. Así que un poco de sesiones nómades. Después, track 2. Acá cambia un poquitito el paisaje, si bien es eléctrico. Hay un poquito de cosa encubierta, como se decía en mi época, si quiere, New Wave, 80s. Y acá canta Sol, Cancino. Con Sol, bueno, hacemos 10.000 cosas juntos. Es como mi sobrina, aunque no lo sea, tiene un talento enorme y bueno, estamos en 10.000 cosas. El proyecto principal es Sol y los Terrestres, donde hacemos música original, que por estos días estamos terminando un disco que venía un poquito atrasado. Y el criterio de producción fue justamente un poco de mi parte, que por suerte cuento con la confianza de ella. Me siguen algunas locuras. Justamente a Sol no la llamé para los temas más gruberos, como el anterior, por ejemplo, más
Dendelan Blues, porque eso es lo que hacemos con el otro proyecto, entonces no quería que quede muy pegado. Y aparte me encanta la voz de ella cuando a veces también lo abrimos a otros entornos. Y como esto por momentos tiene en la música influencias de, no sé, Police, ciertas cosas de King Crimson, qué sé yo, me encantaba la posibilidad de escuchar la voz de ella ahí, así que está buenísimo. Son lo mismo, viene de la escuela gospel, viene de ese lado y tiene un futuro divino y un presente divino y un futuro sin límites por el talento que tiene. Y en este tema, acá toca Mariano ya, toca Mariano Dios, que es un capo en esto porque tiene mucha experiencia tocando este tipo de. O sea, Mariano es un tipo que es como Mana. Tocan un paneo de estilos gigantes, y a la vez tienen anclas en muchas cosas que por afinidad de todo las dominan de taquito. Y Mariano, por una cuestión hasta de crianza, este tipo de grooves y de estilos asociados al rock progresivo. Como muy natural para él tocarlo y en contexto canción, pues ya suena de las manos. En este tema no hay teclados y está otro gran amigo que es un musicazo, que es Nicolás Anucci en bajo. Y así que en este tema las voces fueron grabadas en Groovy Rec, que es el estudio de Mariano, la batería se grabó en lo de Mariano. El bajo se grabó en el estudio Pan, que está en Merlo, un estudio muy lindo, que es el estudio de Nico Sanucci. Y toda la producción de guitarra las hice acá. Así que bueno, ese es el track 2. Sigo en el paneo. Creo que no me comí a nadie. Voy bien. Nadie me va a retar por ahora. Acá cambiamos otra vez el paisaje. Esto es un poco la música. Uno vuelve al principio, ¿no? Yo me crié con esto. Las influencias de, no, no sé, qué sé yo, Rufus. Tim Maia, Erwin and Fire, bueno, toda esa historia. Pero llevado a mi terreno. Y acá lo mismo, otra satisfacción gigante. Por ejemplo, en este tema lo invité a Brother Bastos, que es, bueno, cualquiera que lo conozca sabe de quién estoy hablando. Es un músico brasileño radicado hace mucho acá. Tremendo guitarrista, tremendo bajista. Tremendo compositor, les recomiendo el disco de él que se llama Pequeño Grande Mundo. Es hermoso ese disco. Tremendo cantante. Y a Brother personalmente lo conocemos, no sé, el año pasado. Lo mismo, me parece un tipazo, es un divino. Y cuando estaba haciendo este tema, que también es muy reciente, que es un tema. Suena actual, pero básicamente la raíz es ¿cómo puedo decir? Vintage, por decirlo de algún modo, porque casi que es medio un bolero casi. Eso, nada más que llevado al terreno que es llevado al terreno más del funk. Pero el truco es que la voz va como la mitad.
rítmicamente. La voz, si uno la saca, parece un bolero. No sé si llegan a escuchar. Y el puente tiene un poco las líneas clásicas de los de bajo de los 70, como Electric Light Orchestra y... Bueno, transcurre en esos climas. Y en este tema canta Brother, que le dio un clima divino, canta la voz principal y después hizo como una especie de segunda voz octavada que quedó, me encanta. Está el tremendo y amigo de años, el gran Pollo Raffo, el piano eléctrico, y un solo de sinte con sonido Moog al final, delicioso. Guido, bajo. Mariano, otra vez, en batería. Y en este tema yo toqué las eléctricas y todo lo que es arreglos de background de teclados. Los hice acá. Yo generalmente utilizo un teclado Roland analógico digital. Lo programo y perilleo a la vieja usanza. Pero en este tema quería unos sonidos un poquito a la vieja usanza de los discos viejos. Las líneas que van contestando por atrás a la voz. Quería algunos sonidos más cercanos a los discos viejos de Herbie Hancock y toda esa historia. Así que toqué el teclado, pero los sonidos los fui chupando, digamos, de un mini-moog virtual. Y bueno, y todo este transcurrir hasta acá, las baterías, porque después les voy a contar que el disco se divide en dos con el tema del aspecto de la batería. Fue importante porque se grabó para estos temas eléctricos de un modo más... Pues hay detalles técnicos que no vale la pena entrar ahora. Ahí lo pueden contactar a María. Pero se grabó la batería de modo más grande, por decir de una manera, para los temas eléctricos, y para los temas acústicos la batería de un modo no tan tradicional, que ahora les voy a explicar cuando venga ese momento. No me comí a nadie acá. Bien, voy bien. Siguiente tema. Acá otra satisfacción también. Es un tema muy reciente que lo hice prácticamente cuando ya había empezado a producir el álbum. Que la maqueta, el tema lo... Pensé en la guitarra, pero cuando armé la maqueta lo hice sobre un loop de zapateo de Malambo, así de zapateo, un tipo de zapateo. Ese fue el ritmo. ¿Y cómo es? Y en este tema canta la divina Florgia Marche, que si no la conocen se la recomiendo porque tiene una voz tremenda, y yo la traje a otro paisaje porque ella hace unos discos de folclore contemporáneo con sus canciones, toca muy bien la viola, es como que se orquesta la voz ella misma mientras va cantando, compone muy bien, tiene una voz privilegiada, un swing para cantar, una expresión, y yo acá la traje en un contexto, si bien con influencia folclórica, porque es un malambo, básicamente, pero en un contexto eléctrico, con guitarras eléctricas, sintetizadores y demás. Y en este tema está Flor, en las voces, Guido, que entre paréntesis se mandó un solo tremendo en este tema, está Mana, y en este el bajo lo grabamos acá de Guido. Mana obviamente grabó las baterías en el estudio de Mariano, que ahí, si no me equivoco, se conocieron también, cosa que me encantó. Y la voz de Flor la grabamos
en el estudio 760, que está en Versalles, que es de mi querido amigo de ICAS también, Víctor Skoruski, haciendo una sesión rápida. También por eso digo que las sesiones de este disco fueron bastante nómades en el sentido del arte de combinar agendas y horarios. Y en este tema sí, los teclados los grabé acá con un Roland análogo digital, un teclado, y perilleando los sonidos como se hacía antes, que a mí me sigue gustando eso. Y esto si llegan a escuchar, si no, después lo pueden poner en YouTube. Ahí se escucha eso es el loop que estaba en la maqueta. Y un zapateo. Y ya las guitarras. Y va transcurriendo. Y se desaparece el loop y se mete la batería. Y este tema, lo que tiene, si después lo escuchan, para el que le interese, tiene como una especie de recurso. Perdón, que estas cuerdas están detonadas, porque funciona un poco en base a pedales armónicos. Deja el acorde. Cuando va el estribillo, ese es un recurso que se lo puede investigar. Es un mi mayor, siempre un acorde que cambia de bajo. ¿Qué más? Quinto track. Este track se llama Donde te vi y acá cambia el tema de las baterías, ¿no? Acá Mariano grabó con el bombo asordinado, ¿cómo es? El redo y el bombo, nada más. Y un ritmo de marcha camión, entre candombe y marcha camión. Y en el estudio ahí grabamos la batería, la guitarra española y la voz de sol. Y en este tema toca el tremendo Lucas Nicotian en acordeón. Y bueno, es un tema así con más influencias de world music, acústico, minimalista. Y acá están. Sol, otra vez, Sol Cancino. Lucas Nicotina en acordeón. Y Mariano. Y este tema tiene la particularidad que va sobre el ritmo de marcha camión. Y después
cuando viene el estribillo, agarra cierto ritmo de rock, entre comillas. Y escuchen especialmente parte de la voz tremenda de Sol, lo que tocó Lucas en el acordeón, es imperdible. Sigo pasando. El track 6. Bueno, acá todavía es más minimalista. Acá canta la tremenda Graciela Chaine, que es una super cantora de folclore, que la conocía y no tenía oportunidad de hacer nada. No había hecho nada todavía. No habíamos compartido ninguna sesión y demás. Y bueno, lo hizo de manera tremenda, con su personalidad. Tiene una impronta muy única de expresar, y un swing muy particular para esto. Y este tema es solamente la guitarra, el cajón que toca mi amigo de años, compañero de proyectos de décadas, Diego Alejandro, y Graciela. Y es un tema con aires folclóricos, por lo menos un aire de chacarera, se podría decir. Diego toca magistralmente, como hace siempre. Y después lo que tiene por ahí de particular es que este no está planteado desde el rasgueo, sino que está como... como que se para el bajo y apenas se tocan dos voces, nada más. Y el último track, bueno, en este estaba Graciela, y Graciela tiene un disco que sacó de música latinoamericana que se llama Enhilar. Si... no me acuerdo ahora si está subido a las plataformas, porque ella gentilmente me obsequió el CD, pero se pueden conectar con ella para conseguir el disco, o calculo que en YouTube está también, pero escúchenlo porque está buenísimo. Y bueno, en este estaba Graciela. La voz de Graciela la grabamos en el Hornero, que es como el Abbey Road argentino para mí, que es el estudio de mi querido amigo César Silva. Y el cajón lo grabamos en el estudio de Diego, que hace poco inauguró su propio estudio, que de ahí el que necesite lo mismo, baterías, percusión, él hace sesiones a distancia, exporta baterías. DAG Producciones se llama su estudio. Y la guitarra la grabé acá. O sea, ese tema son como si fuese en vivo. Tres tracks. La voz, una chacarera con Stratocaster, ese también es un color por ahí distintivo, y el cajón, nada más. Y el último track tiene un poquito una connotación también emocional para mí, por varias razones. Está Graciela nuevamente, pero ya no cantando una letra, sino que tuvo la generosidad de prenderse para cantar como si fuese un instrumento, una línea melódica, ¿no? Directamente la voz funcionando como un instrumento. Es un tema que yo había grabado en un disco mío hace 10-12 años atrás, y
en la versión original es un candombe burga, marcha camión, está por ahí. La versión original es súper eléctrica, la melodía la hace saxo soprano, saxo tenor, hay sintetizadores, guitarra fretless, lo que se les ocurra. Y acá lo llevé a un terreno minimalista con unos teclados más cercanos a la world music, guitarra española. Mariano volvió a tocar la batería, pero de modo minimalista, o sea, el bombo directamente lo ordenamos con medias tipo de fútbol, el mazo, para apagarlo todo. Graciela me hizo la pata de cantar como si fuese un instrumento, que es la línea que en la versión original hacía el saxo. Y acá está mi querido amigo César Silva con el lap steel. Para el que no lo conoce, es, yo digo, como esa tabla con cuerdas que se usa mucho en la música country. Tiene sonido hawaiano, como decía la gente de antes. Que lo deben conocer porque se toca así. Las cuerdas están así, se toca con el slide. Con el canito. Y bueno, este tema fue grabado a la batería en lo de Mariano, como todas. La voz en el estudio de César, lo mismo que el lap steel. Y todo lo que es teclados y guitarras lo grabé acá. Bueno, ese es el paneo de los siete tracks que componen el álbum, y todos los músicos. En definitiva, y antes que me olvide, este tema también tiene una connotación especial para mí porque está dedicado a la memoria de Carlos Marmo, que es un entrañable amigo, gran músico, que tocó en la versión original y que lamentablemente se nos fue en 2014, muy joven. Pero era un íntimo amigo mío y de varios de los que participan en el disco. Un tipo muy, muy querido, no solo como músico, sino como por lo que era su bondad de persona, ¿no? Así que, un poco ya entrando a la parte final, quiero mencionar algunas cosas. Les vuelvo a decir, la calidad humana de todo el talento y la calidad humana de toda la gente que participó, que eso para mí es un plus, no enorme, gigante a la hora de hacer música. El talento de estos, acá no hace falta que ponga la E, de estos cantantes, Silvita D'Amayo, Sol Cancino, Bror Bastos, Flor Gianmarche, Graciela Chaine. Todos tienen sus proyectos personales, así que googleenlos. Y bueno, los músicos, todos los que le nombré son todos fuera de serie, como instrumentistas y como tipos. Una cosa importante, quiero agradecer especialmente a Diego Blanco, que es el que dirige el circo, que es un sello digital que a mí me edita en todas las plataformas los discos desde hace varios años ya, tanto mis álbumes solistas como los que hacemos con Caseros Hollywood, y ahora en breve, en unos días, poquito tiempo, el disco que vamos a hacer que estamos por editar con Sol y los Terrestres. Así que para mí, Diego, lo mismo, ese tipo para mí fuera de serie desde lo humano. Además del sello, maneja la escuela que se llama El Circo, la escuela de música. Es bajista, es músico, buen tipo, buen músico, las tiene todas. Y yo siempre estoy súper agradecido el apasionamiento que tiene por la música y la bondad que tiene y
y el feeling conmigo de editar mi música, ¿no? Así que si justo hoy hablé con él, el disco, no sé, ya se está subiendo Words a todas las plataformas, así que en breve lo pueden escuchar. Si no, acá en mi video de Instagram está el link con todo el playlist de YouTube, que es con lo que yo fui haciendo los adelantos de los singles, de los temas. Ahí está también la ficha técnica con cada músico, cada cantante, los links de Instagram de cada uno que tocó, así que sería el que tiene ganas, aparte de escuchar el playlist, puede hurguetear en el Instagram o en las redes de cada uno de los que participó, porque todos tienen cosas súper interesantes, así que especial para investigar en estos días de aislamiento también. Y una cosa más, aparte de Mariano, como empecé arrancando esto, que fue una ayuda fundamental en el disco y una, aparte de la compañía técnica y humana y la vibra que genera el estudio de él, quiero agradecer a mi otro cumpa de años con la música y el audio y de compartir cosas, que es César Silva. Él se encargó de la mezcla y el mastering de esto. Esto en realidad yo lo fui haciendo los anticipos así escalonadamente, pero ya estaba mezclado y masterizado desde fines de enero, que dejé que pasen las vacaciones porque estábamos todos en otra, y bueno, fui haciendo los adelantos correspondientes, para que no pase tan desapercibido en un mundo de tanta info, ¿no? Así que para César mi agradecimiento enorme, porque pobre me aguanta las manias, me conoce los gustos, y ya es como transmisión de pensamiento, al igual que con Mariano, ya sabemos para dónde vamos, como que sabe cómo me gustan las guitarras, las voces, todo, y encima le da el plus de él, o sea, siempre todo suena más de lo que uno imagina. No me quiero olvidar de Music Trader Argentina, mis amigos, que me facilitaron varios chiches para grabar, que los tuve en casa acá un montón de tiempo. Entre ellos un pedal de la firma Vertex de Estados Unidos, se llama Steel String, que lo usé para todas las guitarras eléctricas. Ese pedal lo usé para grabar todas las guitarras del disco. A quien le interesa, googleelo. Se los recomiendo, o conéctense con Music Trader, que los van a asesorar bárbaro. Que es un pedal que usé para todas las guitarras, para la Jazzmaster, para la 335, para la Strato, la Telecaster. Es un pedal increíblemente artístico y musical. Y la portada del disco, a mí me gustan ese tipo de portadas, porque vengo poco de esa cultura de Johnny Mitchell, Steely Dan, James Taylor, me gustan ese tipo de flashes así. Y Rolando Babiazuk, que es el papá de Tomás, el baterista que toca, mi amigo, que toca conmigo en Casero Hollywood, entre todos sus talentos, es un fotógrafo maravilloso, de paisajes y de situaciones. Y él, con él había hecho la portada de Sudeste, que es una foto, mi disco anterior, una foto tremenda de él, de un paisaje. Y cuando vi esta foto, vi tres o cuatro que me enamoraron, pero cuando vi esta dije, esto va para Words. Que Words, bueno, se dieron cuenta que es palabras, pero castellanizado, digamos. Así que Rolando también, genio, alucinante, un artista tremendo. Pueden buscar su página en Facebook, RMB Fotografías, porque tiene unos álbumes de fotos que son imperdibles. Un artista tremendo. Y bueno, el que tiene ganas, puede escuchar estas 7 canciones con un audio de alta calidad, altísima, porque ha quedado así, pero no porque sea mi álbum, sino porque
todos los que me ayudaron, participaron, tocaron, cómo se grabó, cómo se mezcló, cómo se masterizó. Si buscan Words en YouTube, está, ya les digo, están todos los músicos. No sé, aparte de los músicos, no se pierdan estos maravillosos cantantes porque desbordan de talento directamente. ¿Y qué más? Y en pocos días, yo igual lo voy a anunciar, pero poquitos días ya está en todas las plataformas y creo que no me olvidé nada. En cuanto pase toda esta deformidad mundial, en algún momento no voy a poder juntar a toda esta agenda de pelote de horario juntos en algún lugar, pero pequeñas cosas de a poquito juntándome con todos los que participaron, algo vamos a hacer para hacerlo en vivo cuando se pueda. Así que bueno, les agradezco la atención, nos vemos en breve, espero no haberme olvidado de nada y pues cuando planifico no me sale, yo tengo que improvisar la charla. Solamente les quería contar que está este álbum disponible, más allá de mí, porque vale la pena que escuchen a todos estos artistas, porque son de primer nivel, no de acá, internacional. Eso sí se los puedo asegurar. Así que bueno, buenas noches. Y es un gusto estar conectados como se pueda. Y les vuelvo a decir que esta cosa mundial, en la medida que pueda, nos se lleve puestos nuestros afectos, nuestros proyectos y nuestras pasiones. Así que bueno, a cuidarse y en la medida que se pueda, a seguir haciendo cosas. Un abrazo.